sindicatos independientes marcharon con motivo del Día del Trabajo, del Ángel de la Independencia y del Palacio de Bellas Artes al Zócalo Capitalino. Uno de los grupos de la movilización, integrado por los gremios de la Unión Nacional de Trabajadores, partió de Bellas Artes. Contingentes de los sindicatos de la Alianza de Tranviarios, Mexicano de Electricistas, Frente Popular Francisco Villa Independiente, de la Cooperativa Pascual, que conforman la nueva Central de Trabajadores, arribaron por separado a la Plaza de la Constitución. En tanto, maestros de Oaxaca, Michoacán, Estado de México y Distrito Federal, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, llegaron al Zócalo tras entregar a la Secretaría de Gobernación su pliego petitorio nacional. Entre los ejes incluidos en el documento están la defensa de la educación pública, la seguridad en el empleo, mejores condiciones de trabajo y la abrogación de la reforma educativa. Durante su recorrido por Reforma, Avenida Hidalgo y Tacuba, los cerca de 10.000 trabajadores, según estimaron los organizadores, se pronunciaron en contra de las reformas neoliberales.